¿Qué tal? Buenas tardes. Les doy la bienvenida a esta que va a ser la reunión inaugural de la exposición de Desnudo Interior. Como primer comentario, les pido por favor mantener su micrófono silenciado. Solo cuando les pidamos que participen, ya pueden activar su micrófono. La cámara no hay problema, esa sí la pueden activar. Pueden activar el video si quieren. Pero sí les pido por favor que tengan su micrófono apagado. Les doy la bienvenida. Nosotros somos Mario Sánchez y Gabriel García, somos directores del Foro Cultural Goya y de la Galería Goya. Les doy la bienvenida a esta reunión inaugural que está siendo transmitida en vivo a través de nuestra página oficial de Facebook. Nuestra página oficial de la Galería Goya está recibiendo ahorita la transmisión en vivo. Ahorita todavía estamos admitiendo a todos los artistas que van a participar en lo que es esta reunión inaugural. Ahorita todavía estamos dándole acceso. Apenas se acaban de agregar otros dos. Estamos esperando alrededor de 20 participantes. Ahorita ya van 10 participantes. Entonces les pido nada más ser pacientes para que cuando tengamos ya la mayoría en esta reunión inaugural ya podamos empezar. Les voy platicando de qué va a tratar la reunión. La reunión, como les comentamos en el correo electrónico que se les envió, es lo que vamos a hacer, es que vamos a dar un recorrido por lo que va a ser la exposición virtual donde fueron seleccionados en nuestra página oficial de Internet. Entonces, en esta página la vamos a ir haciendo el recorrido virtual y vamos a ir pasando por cada una de sus obras que ya están montadas en esta exposición virtual. Conforme vayamos pasando a cada una de sus obras, vamos a ir mencionándolos a ustedes. De acuerdo a cada uno de los artistas que vaya apareciendo, les vamos a dar la palabra y les vamos a pedir que por favor nos hablen de su trayectoria. Y además que nos mencionen, por favor, un poco de lo que es Uy, se fue el audio. Sino que también todas las personas que nos están escuchando, nos están siguiendo en vivo, todas esas personas sepan más sobre su trabajo, los conozcan más de cerca y tengan esa cercanía con cada uno de ustedes. Afortunadamente, ahorita tenemos artistas de varios países, eso es lo que ha permitido de alguna forma este tipo de circunstancia que estamos atravesando de salud, porque nosotros contábamos con este espacio de la Galería Goya de manera física, pero esta situación de salud nos hizo que nos orilláramos a este espacio virtual, pero por otro lado nos permitió acercarnos a artistas de otros países. En esta ocasión, en la exposición Desnudo Interior, que inicia el día de hoy y culmina el próximo 19 de marzo, tenemos artistas de Estados Unidos, de Venezuela, España, Colombia y también, obviamente, de México. Tenemos todavía también por ahí, creo que hay un artista cubano. Total, ahorita nos vamos a ir presentando cada uno a través de la exposición. Ahorita, entonces, ya está la mayoría. Todavía se está incorporando gente, pero ya tenemos a 18 participantes ya en esta reunión. Les recuerdo, por favor, mantener su micrófono apagado y solo activarlo para el momento en que participe cada uno de ustedes. Lo que vamos a hacer es que a cada uno se les va a dar su tiempo de participación para que nos explique de su trayectoria un poco y también de la obra que aquí presentan. Y al finalizar lo que es la exposición, bueno, al finalizar el recorrido,
vamos a regresar con quien quiera dar unas últimas palabras para que concluyamos esta reunión inaugural. Entonces, nuevamente, para los que acaban de ingresar, vamos a hacer el recorrido por esta exposición virtual y vamos a ir pasando con cada uno para que nos hable sobre su trayectoria. Entonces, ahorita lo que voy a hacer, permítanme, me comenta aquí Isabel que no nos escucha. ¿Los demás sí nos escuchan? Sí. Sí, Un momento, nos apagó. esperemos que sea, fue yo creo un momentito en que se ha de haber ido tu señal, Isabel, porque sí, sí nos escuchan. Ya, hace rato sí se nos había apagado el micrófono un momento, pero ya lo activamos, pero ya ahorita ya vamos a dar continuidad. Entonces, ya con los que estamos, vamos a dar comienzo a esta reunión inaugural. Ya los que vayan accediendo, les vamos a ir dando ingreso. Voy a compartirles entonces la pantalla para que empecemos a recorrer todo lo que es la exposición. Ahí ya están viendo nuestra pantalla. ¿Sí la ven? Ok, perfecto. Toda esta exposición ya está montada en el portal. Ahorita hicimos, ayer hicimos un preview. En vivo, de hecho, por ahí hubo unas par de observaciones que nos hizo un artista sobre su trabajo y ya hicimos la corrección. Ya después se bloqueó el acceso para que a partir de hoy a las 6 de la tarde ya se dé acceso al público. Ahorita, si la gente trata de entrar a la exposición, ahorita no puede entrar a menos de que nos solicite el registro. Por lo que ahorita toda esta exposición solo a ustedes y la gente que nos está siguiendo en vivo a través de Facebook puede verla. La exposición es una exposición que ya tuvimos de manera presencial, de manera física en nuestra galería. En su momento fue hace 2 años, se llama Desnudo Interior y es una exposición que está orientada precisamente a la figura humana. Aquí vamos a ver todo lo que es la introducción de la exposición. Todo donde se explican las fechas de duración del 19 de febrero, el día de hoy, hasta el 19 de marzo de 2021, la obra de 26 artistas en total, contando lo que es nuestro artista invitado, que es Gustavo Velasco, y después algunas citas de lo que es la figura humana y toda esta interacción con el desnudo, etcétera. Y vamos a empezar entonces aquí el recorrido por la obra de cada uno de los participantes. Voy a habilitar aquí la vista previa para que podamos ya acceder a cada uno de las obras. Y el primer participante que tenemos es Mar León. No sé si nos acompañas. A ver, tenemos aquí un mensaje. Ok, Isabel, siguen los inconvenientes con el audio. Esperemos sea una cuestión del internet, porque los demás sí nos siguen escuchando, ¿verdad? Ok. Si es nada más hay algún problema, a lo mejor con el internet, o no sé si tengas por ahí apagado el micrófono de tu computadora, bueno, el audio de tu computadora. Mar León, no sé si ya nos acompañes, ya te encuentras aquí, si te encuentras, podrías activar tu micrófono para participar. Sí, claro, acá ando. Ah, ok, perfecto. Bueno, Entonces, pues, ¿nos puedes como hablar, ustedes por digan, ¿eh? favor, de tu trayectoria y un poco de la obra que expones aquí? Claro, soy Mar León, ¿no? Llevo ya 9 años de forma profesional dedicándome al arte. Soy originario de la Ciudad de México. Mi trabajo va entre el realismo, hiperrealismo y un poco de surrealismo. Empecé en el 2012, más o menos, ¿no? A exponer en diferentes galerías, entrando a diferentes concursos. He recibido algunos premios, también algunas selecciones de obra, ¿no? Dentro de la ciudad he expuesto en el mítico Salón de Aztecas, en el Museo Franz Mayer, el Museo del Tequila y el Mezcal, el Museo de José Luis Cuevas. También he estado exponiendo en el interior de la República.
pertenezco a diferentes asociaciones de arte. Una de ellas, las más importantes, es la Asociación de los Artistas, Grupo Pictórica y Puerta 31, ¿no? Desde que empecé en la carrera del arte, no he dejado de exponer, ¿no? He estado en diferentes foros, tanto nacionales como internacionales. Y bueno, mi obra principalmente, ¿no? O más bien la serie que estoy mostrando hoy en Galería Goya, ¿no? Que es Simbiosis, es una serie que estoy poniendo de cuatro representaciones. Lo que habla principalmente es, viaja, o más bien lo que trato de mostrar es estos estados de ánimo que tiene el cuerpo, ¿no? En general, en los cuales pasamos de uno a otro y parece que nos transformamos como en humanoides fragmentados, ¿no? O bultos de emociones que no pueden definirnos por completo. Simbiosis capta estos instantes o periodos en los que caemos en el desenvolvimiento que se refleja de forma inmediata en las posturas, las formas, las expresiones, ¿no? Que de alguna u otra forma nos han inculcado o hemos aprendido imitando a otras personas, ¿no? Yendo desde lo que es la tristeza, desde qué es la alegría, ¿no? Estar eufórico. Entonces, mi obra trata de mostrar esta evolución que pasamos de un momento a otro, de forma a lo mejor un poco irreal, ¿no? Muy, 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 muy surreal la forma en la que lo muestro, pero yo creo que todos nos podemos identificar fácilmente con estas facetas de cómo se caracterizan nuestros sentimientos, ¿no? Yo creo que la pandemia que estamos sufriendo actualmente ha impulsado muchísimo a que este tipo de emociones se den en espacios tan cerrados, ¿no? Estar completamente enclaustrados en casa, ajenos de todos los seres humanos, y está comprobado que no podemos vivir sin la interacción con otras personas, ¿no? Lo que trato de ejemplificar lo sustento mucho con lo que es en este caso el carbón, ¿no? El carboncillo en general, que es una técnica de dibujo, ya que tiene la facilidad de poder captar estas ideas que tenemos de forma instantánea, y considero que no es necesario a veces llegar a otro medio pictórico, ¿no? Como el óleo, como el acrílico, ya que a veces los medios de dibujo pueden dar incluso la afinación de una obra terminada, ¿no? Entonces, no sé, no solamente se limita a mi serie a la práctica del dibujo, pero sí me gusta mucho que estas obras que están así en blanco y negro tengan esa comunión y esta plática acerca de cómo el cuerpo, ¿no? Al estar representado de esta forma, nos puede hablar con su propio idioma. Muy bien, Marlon. Y a este respecto, ¿trabajas el tema del dibujo y el carboncillo? ¿Cómo, perdón? ¿Trabajas técnica además del carboncillo o es... Sí, o sea, trabajo otras técnicas pictóricas, ¿no? ¿O Pero es el medio principalmente en que más haces esto? el dibujo, para el dibujo casi siempre es carboncillo, y principalmente este tipo de técnica del carbón no es solamente utilizando el carbón, sino es con pincel. Todo el degradado, la conformación de los elementos es en base a pincel, y obviamente los toques de luz, pues bueno, se los damos con la excelente goma que siempre nos ayuda. Okay, muchas gracias. No, muchas Gracias, gracias. Marleón. Muchas, muchas gracias. Vamos a pasar con la obra del siguiente artista, que es Daniel Pineda. Ya te vimos ahí, Daniel. Por favor, si nos puedes platicar un poco de tu trayectoria. A nosotros ya te conocemos un poco de una exposición anterior, pero para quien no te conoce, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Pues a ver, les comento brevemente. Yo soy licenciado en artes plásticas. Digamos que en algún tiempo me enfoqué más en trabajar, pues, lo que era netamente
mi título, entonces estuve de docente en algunos colegios, en algunas fundaciones. Bueno, y por este cuento de la pandemia, pues me decidí a ya dejar eso de lado y empezar pues a trabajar como era pues el trabajo como tal de pintura y de dibujo. Estos dibujos que muestro en esta ocasión están hechos con esfero. Nosotros, bueno, aquí le decimos esfero, el bolígrafo normal. Es una serie que va con monocromías, todos los dibujos son monocromías. Y pues digamos que lo que expresa aquí es, se reúne como el tercer capítulo de un libro, de un documento que realicé. Y en este capítulo lo que yo trataba de hacer era como, pues, llegar a la desnudez como tal. El proyecto se trataba de desnudez más allá de la piel. Entonces, esto de más allá de la piel, se trataba de estar junto a la persona que pues accedía a hacer su colaboración con este libro y desnudarse, a la par que también yo estaba desnudo, los dos estábamos en desnudez. Y lo más importante del proyecto era, más allá del dibujo, de la representación gráfica de los cuerpos desnudos, a veces éramos más personas también, era pues qué pasaba internamente en la persona, cómo percibía la desnudez, cómo percibía el erotismo, y tratar de ir entrando un poco más para luego transcribir toda esta, digamos, especie de entrevista y dejarla como documento escrito. Entonces, pues digamos que lo que me interesaba a mí, más allá de claramente un desarrollo técnico en con el material, con los esferos y con el rapidógrafo, que es, digamos, lo que más trabajo en esta serie, era pues conocer, entrar un poco más a la persona, en qué cosas estaba viendo, cómo lo está viendo. Y pues resulta que en muchas situaciones lo que pasaba era que la desnudez se llevaba a tal punto que ya no era simplemente, o sea, ya lo que daba pena o un poco de vergüenza no era estar desnudo en piel, sino de hablar y contar las cosas que uno personalmente entiende por erotismo, por sexualidad, por todas estas cuestiones que a veces llegan a ser un poco tabú. Entonces, hubo bastantes relatos, algunas personas, digamos, que lo describieron como una terapia de choque, lo decían de esa manera, puesto que pues algunas de ellas inclusive nos conocíamos en el momento, no era que nos conociéramos de antes, solo hubo una conversación previa. Entonces, lo que intento mostrar aquí, ahora ya que hablé de la parte un poco teórica, por decirlo así, es que, digamos, como está en este ejemplo, en este dibujo con color morado, con esfero morado, es como entrar un poquito más allá. Entonces me intentaba como entrar un poco, a atravesar la piel y que se vieran un poco los músculos o los huesos de estos personajes que estaban ahí. En algunas de las ocasiones, estas líneas que se ven alrededor de las figuras son las líneas de construcción, digamos, de esos trazos básicos que se van haciendo como a modo de cuadrícula o de guías. Al inicio, pues todo está en lápiz y algunas de estas, pues decido dejarlas como que tratando de que se vea un poco la armonía entre las líneas, ¿sí? En este caso, pues digamos, todo confluía hacia la mitad de la imagen y pues hay unas líneas que se cruzan haciendo ciertas figuras. En algunas pongo como ciertas coordenadas, ciertos números o palabras o letras que van componiendo diferentes cosas que se dijeron en esas entrevistas, ¿sí? En estos dibujos, que es una serie de dibujos casi tamaño carta, es muy... son más bien de coordenadas y números. Hay una serie que es un poco más grande que todavía está en proceso, donde sí se escribe, digamos, textos o preguntas o cosas que las personas fueron diciendo. Y ya, eso por el momento. Esos son como los trabajos que hasta el momento he hecho. Algunos los sigo haciendo los he estado haciendo más o menos desde el 2018, y pues porque había otra serie y esta serie en particular
La estoy terminando todavía para este año. Perfecto, Daniel. Pues muchas gracias. Pasamos al siguiente artista, Okay. Patricia Figueroa. ¿Ya nos acompañas? Sí, aquí estoy. Hola, ¿qué tal? ¿Qué Buenas tal, tardes Patricia? a todos y todas. Yo soy Patricia Figueroa, tengo 20 años. Soy estudiante de artes visuales en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Y pues bueno, sí he tenido algunas exposiciones colectivas en la Casa de Cultura Casa Frisac. También estuve en la Casa Amarilla, en la Delegación Miguel Hidalgo y también en la Cámara de Diputados. Y pues bueno, ahora sí que mi trabajo ha pasado diferentes pues, procesos o cambios. Digamos que todavía estoy en un proceso de construcción, en un proceso de aprendizaje y de exploración, ¿no? Que bueno, al final del día creo que eso es algo que pues nosotros como creadores seguimos haciendo a lo largo de toda nuestra vida, pero pues sí, realmente pues apenas estoy como comenzando a pues a trabajar de una manera profesional en este ámbito. Y pues bueno, esa flexibilidad que he tenido a lo largo de mi trabajo me ha permitido que pues prácticamente de un momento a otro mi obra tomó un rumbo bastante diferente, y esto gracias a pues la pandemia, que creo que es algo que pudo haber influenciado o afectado muchos de los procesos de los que nos encontramos aquí presentes. Y pues en mi caso específicamente fue que yo comencé a hacer autorretrato. En un principio esto fue porque pues al momento de yo ya no poderme encontrar en la facultad, pues me vi con la pequeña problemática de que yo ya no tenía acceso a pues los modelos con los que yo solía trabajar en la escuela, ¿no? Entonces, pues es así como yo me convierto en mi modelo, ¿no? Pues mi modelo por excelencia. Y pues en un primer momento, pues esto yo lo tomo justo como una respuesta para poder seguir pues practicando esta parte de la anatomía del retrato, que es algo que a mí me llama mucho la atención. Pero conforme fue pasando el tiempo, me di cuenta de que era algo bastante grato para mí, que pues ahora yo veo el autorretrato como una manera de pues de autoconocimiento, como de descubrimiento, de exploración, también de pues de poder comprenderme a mí misma, de autoaceptación y también pues como pues no sé, de reconocimiento, incluso como pues cariño propio, ¿no? Entonces es justo por esa razón que yo pues pasé de tratar de solucionar una pequeña carencia que había tenido pues por las condiciones actuales en las cuales nosotros estamos viviendo, que pasé de simplemente tomar, pues de tomarme a mí como referente, como de práctica, a reconocer que el autorretrato pues era algo muy importante para mí y que hasta la fecha pues se ha convertido como incluso pues que ha tomado una gran parte de toda mi producción, ¿no? Que ya he hecho bastantes autorretratos a lo largo de este ya casi año que llevamos en nuestra cuarentena de no sé cuántos días. Entonces, pues sí, es como un poco de la exploración que yo he podido hacer. Y pues ambos trabajos están elaborados igualmente con bolígrafo. Además del bolígrafo, también me gusta trabajar el carboncillo, el lápiz. Y también suelo trabajar la pintura. En la pintura me siento bastante cómoda con el acrílico. Y pues también tengo ciertas exploraciones en el campo de los medios audiovisuales. Y pues sí, todavía sigo como experimentando mucho dentro de mi producción. Ok, muy interesante tu obra, Patricia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Pasamos al siguiente artista, Josué Rodas, ¿nos acompañas? Creo que no se encuentra. Bueno, no se encuentra Josué. Pasamos al siguiente artista, que es Bernardo, que es quien tenía ahorita problemas con el audio. No sé si todavía tengas esos problemas con el audio, Bernardo. Si no,
como nos Hola. decía. ¿Qué tal, Hola, ¿qué Leonardo? tal? ¿Qué tal? Buenos días. Una disculpa, ya me conecté desde mi teléfono, entonces ya no los puedo ver, pero ahorita los puedo escuchar. O sea, problemas tecnológicos. Está bien, Bernardo, Pero, adelante. Bueno. pues, mucho gusto y gracias por darme la oportunidad de participar con ustedes en esta exposición. Mi nombre es Bernardo García. Soy originario de la Ciudad de México. De profesión soy QFB. Soy egresado de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Y por 10 años me he desempeñado profesionalmente como microbiólogo en la industria cosmética y farmacéutica. Actualmente me desempeño como líder de microbiología en el laboratorio de microbiología en la industria cosmética. Mi acercamiento con el dibujo y con la cultura fue a través de mis padres. Mi mamá ha sido mi maestra en el dibujo desde la infancia. Ella fue la que me enseñó a dibujar. Me ponía en la mesa del comedor figuras o imágenes para que me pusiera a dibujar y no estuviera haciendo travesuras o me peleara con mi hermano. Entonces, a partir de ahí, le agarré el gusto y no he dejado de dibujar. Actualmente, cuando tengo alguna pintura, me acerco con ella para que me dé sus puntos de vista, sus comentarios y me ayude en algunos puntos que todavía necesito apoyo de su parte. Por la parte de mi papá fue mi guía cultural. Gracias a él nos transmitió toda la parte de los gustos por visitar exposiciones en museos y conocer más acerca de la cultura de México, los gustos por exposiciones de pintura y de forma general. A partir del 2015 ingresé al taller de acuarela en el Museo de la Acuarela de Toluca con la maestra Rosario Díaz. Tuve la oportunidad de asistir con ella 2 años y durante ese periodo tuve la oportunidad de participar con mis compañeros en una exposición colectiva y también de presentar una de mis pinturas como pintura del mes en el Museo de la Acuarela de Toluca. Se llama Jaguar Tenochca. Y la imagen sigue en la página de Amigos del Museo de la Acuarela, por si les interesa verla, y está ahí en Facebook. A partir de ahí he seguido pintando ya de forma individual, y lo continúo haciendo porque es un hobby que me gusta, me relaja, me permite distraerme un poco de las actividades cotidianas, distraerme un poco de las presiones laborales, y me permite concentrarme en otras cosas. Generalmente cuando me pongo a pintar escucho música, pongo grupos de heavy metal como Slayer, Pantera, Motorhead, David Gilmour también, y así es como me relajo y me sirve de distracción. Mi pintura se llama Donaji y lo que yo busqué transmitir con ella pues es la percepción que yo tengo de la figura femenina, que para mí es la belleza. La belleza más pura que puede existir del cuerpo humano. Entonces yo quería transmitir esa percepción y me gustaron los colores para dar como una idea de que es un sueño colorido. Le puse de título Donají porque en uno de los viajes con mi familia en el sitio arqueológico de Xachila. Sí, Bernardo. Te perdimos un poco en el audio, Bernardo. ¿Ya me escuchan? Ya, ya. Ah, gracias. Pues el título se lo coloqué de Donají, porque en un viaje que hice con mi familia nos platicaron la leyenda de Donají. De acuerdo a la leyenda, era una princesa zapoteca muy, muy bella, y fue lo que quise plasmar. Donají desde el punto de vista como un sueño colorido. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Bernardo. Qué bueno que sí te pudimos escuchar. Vamos a pasar al siguiente artista. Roxanne Vera. También vimos que ya estabas por ahí, Roxanne. Sí, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Roxanne Vera. Soy artista plástica, recién egresada de la Escuela de Bellas Artes de acá de Trujillo, de Perú.
Bueno, he participado en lo que es varias exposiciones colectivas de acá de mi país y también otras exhibiciones artísticas online, como el de Arte de la DED, que es de España. Con respecto al arte, bueno, mi primera, ¿cómo se podría decir? Mi primer contacto con el arte fue desde pequeña. Recuerdo muy bien era un objeto bien chiquito, que era de Miguel Ángel. Y recuerdo muy bien que no dejaba de mirarlo, ni siquiera tocarlo. Creo que desde ahí parte ya mi gusto por el arte. Yo soy egresada de dibujo y escultura, pero también también tengo trabajos en lo que es pintura o producciones audiovisuales. Ahora, con respecto al desnudo o la figura humana, es algo que ya siento una máxima satisfacción al verlo observarlo en todas las facetas artísticas, lo que es el cuerpo, lo que es el color, lo que es la forma. Creo que mi mayor aproximación es más con el desnudo y es algo que gozo. Si lo planteamos, por ejemplo, como el cuerpo ideal que se planteaba en un tiempo que era el Renacimiento, más allá de los cánones clásicos de ese tiempo, es el cuerpo o la figura es algo que a mí me emociona demasiado. Y bueno, cuando supe sobre esta convocatoria, fue una gran oportunidad porque no todos, bueno, al menos acá en Perú, como que el desnudo a veces es un poco mal visto, ¿no? Especialmente cuando un niño va a una galería y ve puro desnudo. Entonces es algo que a veces se restringe o hay un límite. Y cuando vi esta convocatoria fue una gran oportunidad para aquellas personas que también, muy aparte de que, no sé, manejan lo que es paisaje o retrato, etcétera, también tener en cuenta que el desnudo es parte de nosotros, que más allá de ser... no sé, de expresarnos o no con el cuerpo, es algo que tenemos y no sé. Y bueno, gracias. Muchas gracias, Roxanne. Muy interesante y además es muy, muy interesante ver cómo la forma de ver de otros, en otros países, los temas que aquí presentamos. Creo que eso es algo de lo que deja también este tipo de exposiciones, el poder interactuar con otras culturas y ver cómo estos temas se abordan, ya sea la muerte, como en su caso en la exposición que tuvimos de necrología, o la actual de desnudo interior. Muchas gracias, Roxanne, muy bien. Gracias. Uh-huh. Ok, aquí nos hacen una sugerencia, que si podemos poner en pantalla los expositores. Sí los estamos colocando, no te preocupes, no sé, ahí sí ya es una cuestión de la aplicación, porque cada que habla alguno de los expositores recorremos el video para que vean de cerca a cada uno de los expositores. No sé si la aplicación al transmitirlo no lo haga, pero sí lo estamos realizando. Y de todas formas, al final vamos a hacer tal cual un acercamiento a cada uno. Vamos a compartir la vista de mosaico para que puedan verlos a todos los artistas y saludarlos. Pero de cualquier forma, esperemos que la aplicación lo permita. Si no, ahorita voy a hacer, quizás también sea por lo de la página. Voy a dejar tantito de compartir la pantalla para compartir tal cual todo. Ahora sí, no sé si ahora ya nos puedan ver mucho mejor, porque solo estábamos compartiendo quizás la pantalla de la exposición sin ver la pantalla propiamente de Zoom.
Si ya se puede ver, Sofi, por favor, encargámonos lo indiques, mientras pasamos al siguiente artista, que es Alfredo Sanabria. Sí, te vimos por ahí que ya estabas. Sí. Adelante, hola. Alfredo. Mi nombre es Alfredo Sanabria Sánchez, artista, pintor, creador, desarrollador. Es para mí un placer, un honor, una enorme satisfacción poderme conectar con otros artistas de diferentes partes del mundo que estamos trabajando a través de esta plataforma y mostrando nuestras obras al público en general. Estudié en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Bogotá, Colombia, hasta el año 1993. Estoy pintando desde hace más de 45 años. Actualmente hago colecciones de arte en diferentes técnicas: óleo sobre lienzo, sanguina, sepia, carboncillo, colores pasteles, acuarela, acrílico, esferos de colores negro, azul y rojo. Mi seudónimo Geamsol significa hijo del sol. Por la búsqueda de la libertad para crear arte, saliendo de un país en guerra como lo es Colombia, llegué al Ecuador en el año 2002 solicitando refugio. Transmutando múltiples dificultades para crear arte en este tiempo, he pagado un alto precio con sangre, sudor y lágrimas para llegar hasta aquí. Dentro de mi trayectoria, mi primera exposición en la Cámara de Comercio de Bogotá, el 18 de mayo del año 2001. Posteriormente, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, en Quito, Ecuador, el 10 de enero del año 2017. Participé en la Segunda Cumbre Mundial de las Artes por la Paz y la Vida, celebrada en Ecuador, el 1 de febrero del año 2018. Estuve participando en el proyecto de NALA a nivel mundial en Ecuador el 17 de marzo del año 2020. Saqué mi canal de YouTube en la época más dura de la pandemia, el 5 de junio del año 2020. Participé en el Arte en Cuarentena, art.e, el 15 de agosto del año 2020. Estuve en la Escuela Internacional Arte de América en Chile a nivel virtual, participando del 24 al 29 de agosto del año 2020. Participé en la Asociación Cultural Las Peñas de Ecuador del 1 al 31 de agosto del año 2020, en septiembre y en diciembre del año 2020. Posteriormente, estuve haciendo una exposición física en el Corredor Cultural del Centro Histórico de Quito, Ecuador, invitado por la Secretaría de Cultura, de noviembre, diciembre y enero del año 2021. He participado en la exposición virtual de Panamá en la Galería de Arte Manuel E. Amador, a nivel virtual, en noviembre del año 2020. Estuve en el International Visual Art 2020, 56 países unidos por el arte, representando al Ecuador desde el 30 de noviembre al 10 de diciembre del año 2020. Participé en el ISCA Jurado Internacional Online Art Exhibition en el 2021, el 13 de enero de este año, del 2021. Posteriormente estuve en el colectivo Unidos por el Arte el 13 de enero del año 2021. También participé en el Virtual World Art 2021 del 29 de enero al 15 de febrero del año 2021, representando por segunda vez al Ecuador a nivel mundial. En esta exposición, mi obra Pamela Desnuda la estoy mostrando en la técnica de lápiz sanguina sobre papel durex. Es importante recordar la importancia de la presencia femenina como musa, como fuente de inspiración y como modelo en toda la historia del arte hasta nuestros días. En esta obra quiero expresar la belleza exótica de nuestras mujeres latinoamericanas, mestizas, mulatas, negras o indígenas morenas de piel cobriza, voluptuosas, exuberantes. Gracias por existir, bellas mujeres que nos motivan con sus esbeltos cuerpos a seguir adelante produciendo nuevas obras de arte para trascender las fronteras y proyectarnos como artistas
a todos los países del planeta Tierra. Gracias totales. Muchas gracias, Alfredo. Vamos a pasar con el siguiente artista, que es Omar Herrera. Por ahí vimos que también ya te encontrabas, Omar. Sí, aquí estoy. Adelante, por favor, Omar. Sí, pues, ¿qué les puedo decir? Buenas tardes a todos. Soy estudiante de la carrera de Artes Visuales aquí en la Facultad de Artes y Diseño en Xochimilco, de la UNAM. Bueno, mi currículum no es muy vasto. Realmente he expuesto pocas veces, un par de veces aquí en un centro cultural, como el Culturama. Y bueno, hay una exposición en línea que formó la Facultad de Artes, ¿no? Y bueno, mi información así lo que son de las artes visuales, pues ya saben, ¿no? Como son muchos casos, empieza desde que uno es chavo, ¿no? Y empieza ya a agarrar un lápiz, toma más en serio, compañero, las caricaturas, etc. Y ya luego como que se formaliza o se empieza a formar ese proceso, ¿no? De formalización, con las talleres de la preparatoria y ya culmina ahora, ¿no? En el sexto semestre de la facultad. Pues nada, ¿no? Ahí en esta cuarentena, y creo que se ve como que de cierto modo reflejado en este trabajo, mi trabajo se empieza a inclinar sobre las problemáticas así formales que ocurren con respecto a la luz y a la sombra, ¿no? Y pues bueno, en este dibujo, pues hablo más o menos como, bueno, también uso el recurso de la luz y de la sombra, como la luz, como ese entrometimiento, ¿no? De alguien que está observando dentro de un cuarto, ¿no? Creo que, bueno, puede dar a entender y pues bueno, el desnudo y pues, la cama dentro de un cuarto, creo que se da a entender, ¿no? Como que es un juego de la intimidad, es como la violación del espacio de la intimidad. Eso siento que es así como que habla como de cierto modo como que la buena parte de mi sensación, ¿no? De la cuarentena, ¿no? Uno se siente dentro de una habitación y que, bueno, se ve obligado, ¿no? A violarse por esta luz que se mete, ¿no? Por X o Y servicio. Bueno, yo lo siento desde un servicio eléctrico, ¿no? Ahora bien, dentro del aspecto formal, pues igual me parece interesante. Me parece interesante cómo sucede, cómo pasan los sucesos entre la luz y la sombra, ¿no? Igual así como, ¿qué es lo que pasa cuando estamos en la oscuridad? ¿Qué es lo que pasa cuando estamos en la luz? Yo aquí trato de dividir este cuerpo entre un abajo y un arriba, ¿no? Entre la parte del abdomen hacia abajo, como la parte salvaje, ¿no? Donde está la parte, la parte sexual, ¿no? Se puede decir como que la parte más primitiva, mientras que la parte así como que lo iluminado, pues es la cabeza, ¿no? Lo que se obliga. Y pues nada, ¿no? Y ahora sí, otra vez, volviendo al aspecto formal, pues es de nuevo, ¿no? Cómo la línea se comporta con la luz, cómo la línea se comporta con la oscuridad. Y pues bueno, aquí no se nota, bueno, si se hace un zoom a la imagen, pues se puede notar líneas de pluma, tiene las técnicas de grafito y de pluma. Y las líneas, como sabemos, las líneas de pluma son líneas firmes, ¿no? Son líneas concretas. Y se ve cómo se comporta en la sombra, cómo se comporta en la luz. Y en la sombra, pues, tiende a expandirse, ¿no? Y la sombra es como un sitio donde el ser es un tanto más libre. Mientras que la luz, su contrario. Y pues, creo que es todo. El choro. Ok, Omar. Muchas gracias. Muy buen trabajo de la luz. Gracias. Muy bien, vamos a pasar al siguiente artista, Josep Silva. ¿Ya nos acompañas, Josep? Sí, ¿me escuchan? Sí, Josep, adelante. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Josep Silva, para las que no me conocen. Soy colombiano, artista visual y fotógrafo colombiano, que pues, vivo en Suiza desde el 2019. Y bueno, pues les agradezco por la oportunidad de poder estar aquí presentando esta obra con ustedes y con los demás compañeros. Desde hace ya varios años me he dedicado
me lleno pues, al arte, de mucho desde lo corpóreo, por, en Cali, especialmente en Cali, Colombia, donde inicié con todo esto del arte, del dibujo. Si bien hago pintura también, es más desde el dibujo, en lo que más me profundizo, ¿no? Esta obra nació más o menos por allá en el 2017, inquieto pues por las... de la cantidad de personas, en especial mujeres, que morían por las cirugías estéticas y por todo eso. Y bueno, eso a mí me inquietó. Y por ahí me fui investigando, fui mirando ciertas cosas y logro llegar a qué es la estética realmente, preguntándome qué es eso. Mucho de Kant, bueno, Hegel, mucho por ahí leyendo un poco. Y se da uno cuenta de que, bueno, la estética es lo bello de la naturaleza, ¿no? Y ahí empieza un recorrido muy profundo que esta hora, pues, es desde esta hora la realicé el año pasado, yo lo llamé como un laboratorio que hice en un lugar, en Bellas Artes, Cali, donde cursé en algún momento 3 semestres hasta el 2019 que viajé para acá, para Suiza. Y en 2020, pues iniciando en 2020, estuve en Colombia y realicé este laboratorio. Y bueno, interesante porque fue una convocatoria que hice de manera como de redes sociales, donde a las personas que quisieran posar desnudas, que quisieran sentirse aceptadas con su cuerpo, y bueno, llegaron mucha gente, sorprendido porque llegó muchas personas. En esta hora especial, pues se llama Momento de Autoaceptación, porque esta mujer, no solamente posaba, sino que también me daba un texto, un relato de cómo se sintió, cómo percibía su cuerpo en ese momento, y eso fue lo que ella, el título realmente sale de su texto. Esta es una mujer que en su momento quería operarse, ¿sí? Quería operarse porque no aceptaba su cuerpo como es. Y entonces fue muy particular porque ya después de todo este proyecto, de esta sección del dibujo en vivo, ella dice, bueno, ya tengo dudas. Y esa era la intención también que busco en esta obra. Independientemente de que como seres humanos decidimos hacer con nuestro cuerpo lo que queramos, ¿no? Sin embargo, en esto ya, digamos de una manera personal, bueno, doy ese valor estético o un homenaje a estos cuerpos que sin cirugía estética, ¿no? Que se aceptan, ¿sí? Eso es un poco pues de lo que la obra de esta obra de estética de naturaleza. Este proyecto se llamó Estética de la Naturaleza y fue evolucionando, ¿no? Entonces ya cada obra es una serie de bastantes, aún en este momento está en producción, que tiene por nombre Momento de Autoaceptación, sí. Y sí, eso es especialmente de lo que habla esta obra. Vemos que aquí estás integrando al grafito la hoja de oro, el pan de oro. Sí, el pan de oro, sí. Porque eso es una petición. En la mayoría de las personas que posaron no querían mostrar su rostro. ¿Sí? Si bien querían mostrar su cuerpo, no querían mostrar su rostro. Yo eso pues lo respeté. Y en ese respetar y en ese buscar ideas en mi obra, pues sí utilizo mucho el lo que es el pan de oro, ¿no? O la hojilla dorada. Y pues la intervengo en su rostro de una forma de cubrir su identidad, pero también de divinizar un poco, ¿no? Esta obra, en una ella está está pues así mirando hacia la espalda, en otra está de frente, hay otras que están de lado, pero en todas sus rostros están cubiertos por pan de oro. Gracias, Josep. No, ustedes. Muy bien. Nuestra siguiente artista es Marion Gisela Lang-Pope.
Max, no sé si ya te encuentras con nosotros, Mario. Creo que... No, de hecho nos comentó que me iba a poder participar. Igual y nada más hacer mención de su... De su obra. De su obra, que es un desnudo igual en grafito sobre papel. Y sí nos comentó Mario que no iba a poder estar presente en la transmisión del día de hoy. Ok, el siguiente artista, Felipe Vargas. Por favor, Felipe. Sí, buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Mi nombre es Felipe Vargas, tengo 29 años, dibujo desde niño, pero estudié artes visuales en la universidad, soy colombiano de Bogotá, Colombia, y quise hacer este dibujo que se llama Regicida, que hace parte de una serie que representa, influenciado por un ritual religioso que se hacía al nacimiento de las primeras monarquías, en las que el rey o reina se sacrificaba frente al pueblo y subía un clero, cortándose los miembros, y cuando ya no podía más del dolor, se degollaba a modo de sacrificio a los dioses o a las fuerzas de la naturaleza. Entonces propongo esta desnudez no como una desnudez del vestido, sino de la voluntad misma, de las dinámicas y las dinámicas y las fuerzas y las dinámicas mismas de la voluntad, en lugar de una desnudez del cuerpo. Lo dibujé con esfero, con rapidógrafo, son las técnicas que utilizo por lo general, dibujar al esfero y con rapidógrafo, y pues nada, no tengo mucho más para decir, la verdad. ¿Es una técnica que trabajas habitualmente? Sí, suelo trabajar siempre esfero y rapidógrafo sobre papel. Oh, perfecto. Muchas gracias, Felipe. Gracias. Gracias, Felipe. Pasamos al siguiente artista. Isabel, por favor, sí. Si te encuentras ya, ¿verdad? Sí, ahí está Isabel, nada más activa tu micrófono y ya. Listo, ya te escuchamos. Hola. No, pues es un gusto compartir con ustedes. Yo soy de acá de Colombia. Mis primeros acercamientos con el arte son pues desde el colegio, en realidad. Después ingresé a Bellas Artes en Cali, en donde pues descubrí el grabado también. Me empezó una preocupación con lo ambiental, también desde lo escultórico, desde el arte público. Y en el 2017 me trasladé a Salento, Quindío, en donde, pues donde ha estado la finca familiar durante generaciones. Entonces ha sido, estas obras nacen como de ese reencuentro con el terreno, con el territorio, con esa conexión con la naturaleza, con la vivencia como íntima, con un momento de recogimiento, un momento de la vida como de muchas crisis, de mucho, bueno, esos bajones, ¿no? Entonces, esto, el grabado siempre ha estado como presente de una manera para registrar la memoria, ¿no? Mi memoria, mis vivencias, los pensamientos. Entonces, pues esto nace de esta vivencia en la dicha, que es donde me encuentro ahora. Estoy ahora generando un proyecto para hacer una residencia artística acá, en donde se pueda aprovechar el bosque y como integrar arte y naturaleza por intermedio de la pedagogía. Entonces, pues bueno, la verdad es como primera vez que me lanzo a participar a algo así, entonces no, pues muy emocionada. Gracias, Isabel. Sí, de hecho, generalmente es poco lo que llegamos a recibir de propuestas de grabado, por eso me hizo muy, muy interesante la propuesta. No sé si sea como la técnica que más has desarrollado, el grabado, o alguna otra técnica que trabajes. Pues digamos que el grabado ha estado muy, muy ligado con lo íntimo, en realidad. Pero el año pasado, aprovechando la cuarentena y el estudio virtual, pude explorar una nueva técnica que es arcilla-papel. Entonces, esta técnica genera unas propiedades geniales de curvas, de resistencia, de, bueno, una maleabilidad impresionante,
sacando la misma arcilla de la cañada, del bosque. Entonces, como haciendo todo el proceso paso a paso y sacándome moldes de las caderas, ¿no? Como esta reflexión sobre lo femenino, sobre la muerte, sobre los ciclos, sobre ese volver a la tierra. Entonces, pues como muy contenta explorando esa última técnica que quiero seguir como desarrollando. Gracias, Abel, te agradecemos tu participación. No, pues gracias a ustedes. Muchas gracias, Isabel. La siguiente obra es de nuestro artista invitado, Gustavo Velasco. Es un óleo sobre tela. No sé si ya se encuentra Gustavo en la transmisión. Creo que aún no se ha unido. Gustavo Velasco es un artista poblano que conocimos nosotros aquí en las sesiones de dibujo académico que hacemos en este espacio. Y también formó parte de algunos de los talleres que se imparten aquí en el Foro Cultural Goya. Es un artista muy reconocido, digamos, a nivel capitalino. Y la verdad, le hicimos la invitación porque mucho de su trabajo versa en torno a la temática de desnudo. Actualmente se encuentra trabajando una serie de proyectos en óleo, dentro de los cuales explora este tipo de mancha y de expresividad en relación con la figura humana, principalmente tanto en retrato como en desnudo. Y aquí nos compartió algo de su trabajo para esta exposición. De hecho, esta pieza la hizo exprofeso para la exposición, entonces es una obra que no había exhibido anteriormente, ¿no? Ahorita, como apunte, antes de continuar con la exposición, por ahí vimos que nos había llegado una pregunta al chat, sin embargo, no nos ha permitido visualizarla. Esperamos si la tienen por ahí, nos la puedan volver a enviar para ver si se pueda visualizar. Mientras, vamos a dar seguimiento a la exposición. Aquí continuamos con las frases relacionadas con la figura humana, con toda el desnudo y toda esta temática que exploramos en esta exposición. Vamos a continuar entonces con la siguiente artista. Aquí ya la anterior parte de la exposición constó de lo que es dibujo principalmente, y ahorita estamos entrando en toda el área de la pintura. Y Mónica Martínez, no sé si se encuentre dentro de la reunión. Mónica, creo que tampoco se encuentra. Mónica Martínez, bueno, vamos a mencionar su trabajo. En este caso son dos piezas. Esta es la primera, Tiempo de Silencio. Es un óleo sobre tela de 50x70 y producida el año pasado, ¿no? Del 2020. Y la otra pieza que nos presenta es Soledad, igual óleo sobre tela, 50x70, del año 2019. Muy bien, continuamos con el siguiente artista, que es Fernando Cid. Fernando, creo que sí lo vimos ya en la reunión. Hola, buenas tardes. Adelante, Fernando. Yo comienzo a estudiar algo de... estudié una carrera de diseño y a la par estudié muchos talleres en la Academia de San Carlos principalmente, ¿no? Pero también en Mariano Paredes, que se daba en Chapultepec. Y estudié con maestros, ¿no? Varios maestros de manera individual. Realmente yo me considero más autodidacta. Creo que muchas cosas que he aprendido de mi experimentación ha sido también más en los libros sobre técnicas y materiales, en especial no sé cómo se pronuncia, J. Bonsé, que es de un francés, ¿no? Y Ralph Mayer, que nos habla acerca de los materiales. Es lo que yo más experimento. Y bueno, he tenido
varias exposiciones, algunos reconocimientos, entre ellos los más destacados, pues la Bienal Internacional Silvia Pava, del Instituto México-Israelí, y otra del Instituto México-Japonés también, una en dibujo y otra en pintura. Pues bueno, yo creo que antes de hablar de mi obra, me gustaría hacer una pequeña reflexión, ¿no? A mí también me ha influido mucho la literatura. Yo creo que una de mis mayores influencias, por ejemplo, para mí es Leonardo da Vinci, y sin embargo no es tanto en su pintura, ¿no? Sino que su influencia para mí es más, por ejemplo, en el Tratado de la Pintura, en donde nos da ciertos consejos, ¿no? Como irnos hacia la naturaleza, cuando nos nombra ahí a Giotto, ¿no? De Monde. Entonces, bueno, antes de hablar un poquito sobre mi pintura, quisiera hacer un poco esta reflexión, ¿no? Porque para mí es bastante importante este sentido de comprender a la pintura un tanto más, bueno, también un poco de forma conceptual o filosófica. Es decir, para mí en último término, la poética, la pintura es una poética, pues es algo que más bien es para inspirar. Es por ello que, por ejemplo, cada cierto tiempo vemos que hay algún autor, ¿no? Algún científico, algún filósofo u otro artista que habla sobre la Mona Lisa o que habla sobre algún cuadro de Van Gogh, intuyendo, no sé, algo que no se había visto antes, ¿no? O una forma de interpretarla también, ¿no? Que no se había comprendido. Yo creo que esto es característica de la poética, no solamente en relación con las letras, con las palabras, sino también con la imagen. Y yo creo que esto, si hay que hablar sobre la obra, me parecería que habría que hablar un poco sobre nuestra tendencia dentro del arte como tal, y no en relación con nuestra obra específicamente, ¿no? Bueno, es mi opinión. Yo aquí quisiera, por ejemplo, recordar un poco a, porque esto viene pues desde los griegos realmente, en la historia de las historias naturales, por ejemplo, de Plinio, nos habla sobre Lísipo, ¿no? Y cuando decía Lísipo a la gente, bueno, nos cuenta Plinio, decía Lísipo a la gente que los hombres que él representaba, bueno, que los hombres que los antiguos representaban realmente los representaban como son, mientras que él, Lísipo, los representa como parecen ser. Para mí ahí hay una cuestión bastante interesante y bastante filosófica que conlleva hacia el parecer ser y hacia lo que es realmente, ¿no? Las cosas. Entonces, para mí siempre ha sido el arte una cuestión y una forma de cuestionarse el artista mismo lo que es la cosa en sí, por no llamarlo realidad, pues ya ahorita la filosofía no habla de realidad, y entrometerse en este tipo de problemáticas, ¿no? O sea, yo creo que la forma más clara en la que lo vemos, y en especial en la pintura, es en el Renacimiento, con lo que van a ser los florentinos y los nórdicos. En los mayores representantes, pues Da Vinci, ¿no? Y por el otro lado, pues lo que va a ser Jan van Eyck. Entonces, pues si Jan van Eyck prácticamente lo que plasmaba era para él lo que veía, y cada punto, ¿no? Cada detalle era plasmar el detalle, y para él eso era plasmar la realidad. Leonardo Da Vinci va a decir, no, pues eso no es la realidad, ¿no? Entonces, realmente lo que él se cuestiona son las matemáticas. De hecho, en su Tratado de la Pintura nos va a decir que no me lea quien no sea matemático, pues me atengo siempre a mis principios. Es decir, la representación como tal no era para él lo importante, era la matemática, y lo podemos observar en sus propios estudios, ¿no? Desde el hecho de la observación de la forma humana, de la sección áurea, todo es matemáticas para él. Entonces,
él busca lo esencial y él es una contraposición hacia lo que hacía Van Eyck. Él dice, la apariencia no es lo real es realmente las matemáticas, ¿no? A mí esto me ha influido muchísimo por el hecho de que creo que la pintura en sí es una forma de cuestionarnos, de cuestionar, por así decirlo, nuestra propia realidad. No quisiera llamarlo ya así, como decía, la filosofía ya no habla mucho de realidad. Cuestionarnos, bueno, lo que es cuestionar nuestro propio mundo. Y creo que en ese sentido, las obras, bueno, eso, ¿no? Por eso tuve que hablar, creo que un poquito de esto. Las obras que hoy presento, creo que son un, para mí, un principio, ¿no? En el sentido del discurso o del diálogo, por así decirlo, que deseo entablar en la forma del explorar el cómo decir algo sobre la corporeidad, sobre lo que yo llamo espiritualidad, que más bien yo considero espíritu a aquello que se conoce, ¿no? A aquello que se sabe, y creo que fuera de que todo para mí sea poética y sea más bien para inspirar, y por ello no debería quizá de explicar mucho, sin embargo puedo hablar de ello en el sentido de que la espiritualidad es aquello que para mí conoce el hombre, da a los otros hombres también para el propio conocimiento humano en general, y creo que es una exploración casi lingüística, ¿no? Yo creo que una pincelada fuerte, una pincelada suave, nos dice una cosa, y hay una pincelada esfumada que nos puede decir otra. Creo que cada forma de realizar un cuadro nos está diciendo algo distinto dentro de este poema plástico, ¿no?, que estamos realizando. Para mí es casi como una gramática, ¿no? Y como comenzar a estudiar o a realizar, por ejemplo, mis propios poemas que realmente van hacia una vía. Y esta vía es la búsqueda por... ahora sí que por responder por la totalidad, ¿no? De aquello que diríamos de un modo, pues simplemente es. Bueno, creo que por ahora lo que tengo que decir, no sé si hay alguien que quiera preguntarme algo o no. Genial, genial, genial discurso, Fernando. Ahora sí que da para mucho, para incluso... echar una buena platicada. Muy, muy padre tu discurso. No sé, Mario, si quieras comentar. Sí, igualmente creo que no hablar como de manera directa de la obra no es necesario. Sí se habla en general como del contexto en el que fue creada, ¿no? En ambos de las piezas que nos muestras, incluso en el resto de tu propuesta que nos hiciste llegar, pues creo que se engloba bastante bien lo que nos estás compartiendo respecto a tu opinión del proceso creativo. Entonces, bastante interesante, Fernando, y te agradecemos mucho de compartir. Muchas gracias a ustedes también. Hubiera empezado por eso. Gracias a la Galería Goya, ¿no? Por invitarme y por permitirme también la transmisión de mis ideas, tanto en pintura como hoy aquí, ¿no? Con las palabras también. No, excelente, Fernando. De hecho, esa es la intención de brindarles este espacio a cada uno de ustedes, que no solo a través de la obra que aquí presentan, la gente pueda enterarse de su trabajo, sino también de su propia propuesta en el espacio que le brindamos a cada uno de ustedes para hablar tanto de su temática como de su propia trayectoria, para que también hagan llegar a través de su propio discurso, de su propia participación, todo esta idea y todo este trabajo que hay detrás de la obra, ¿no? Más allá ya de la representación plástica que vemos aquí en esta exposición, sí. La participación de ustedes es muy importante porque también nos hace adentrarnos a la mente de cada uno de ustedes y ver qué hay detrás de cada una de sus creaciones. Muchas gracias, Fernando. Aprovecho gracias para a ustedes.
Enviar un saludo de la gente que está viéndonos en Facebook. Ya hemos tenido la fortuna de conocer incluso a varios de los expositores y de otros países, del maestro Tarmeño Fernández, un maestro acuarelista peruano, quien hemos tenido el placer de conocer aquí físicamente en el foro, en una ocasión que nos compartió uno de sus talleres. Y es grato lo que nos permite el hecho de la exhibición en línea, de conocer a varios de ustedes a bastante distancia, lo cual sería un poquito complicado de no ser a través de este medio, ¿no? Pues pasamos entonces al siguiente artista, que es Manuel Sandoval. Ya se encuentra en la reunión, Manuel. No sé si se encuentre. Creo que todavía no se une. Mario, si quieres hablar de su obra, por favor. Igual aquí vemos lo que nos envía Manuel Sandoval. Este es un desnudo y espejo número 1, óleo sobre tela de 40x60 del año 2020. Y igualmente parte de la serie, desnudo y espejo 2, de Manuel Sandoval, óleo sobre tela, 65x40 del presente año. Y igual parte de la serie que nos envía, desnudo, óleo sobre tela de 60x50 centímetros. Ok, vamos a pasar entonces al siguiente artista, Fabio Alonso Castrillón. Vimos que ya se había integrado. Fabio. Sí, ¿me escuchan? Sí, Fabio, adelante. Sí. Bueno, buenas tardes para todos. Es un gusto pues estar acá compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias a ustedes, a la Galería Goya, como por esta invitación, y felicito pues como a todos los artistas participantes, unos trabajos excelentes. Bueno, mi inquietud por el arte y por el trabajo plástico parte pues como desde mi infancia. De muy pequeño pues empecé como con este asunto del dibujo, de la pintura, de trabajar arcilla. En el colegio estuve pues como muy interesado siempre en este tipo de trabajo, más que en otras materias. Incluso siempre era pues como muy dado a estar dedicado como al dibujo, sobre todo. Después de eso, pues estuve en Bellas Artes, empecé en Bellas Artes, en el Instituto de Bellas Artes. Soy de Medellín, Colombia. Empecé en Bellas Artes, estuve en 2 años más o menos estudiando pintura al óleo y dibujo con diferentes maestros. Después de eso interrumpí como la carrera que había iniciado, pero igual seguí pues como con esta inquietud por el trabajo plástico, por la pintura. Luego empecé pues como a experimentar también algunas cosas de escultura. Y finalmente pues me graduó en la Universidad de Antioquia de licenciado en Educación en Artes Plásticas. Soy entonces docente de dibujo y pintura en diferentes instituciones de la ciudad. Y bueno, esta propuesta se viene gestando desde hace algunos años. Inicialmente estuve pues como estudiando mucho el asunto del realismo, pero desde el paisaje, desde temas un poquito como más cotidianos. Y hace más o menos unos 3, 4 años empecé pues como con una inquietud por un tema más profundo. Cabe anotar ahí que fue pues como de la mano del psicoanálisis. Empecé con este proceso, un proceso pues como de psicoanálisis, y a raíz de este proceso empiezan como a surgir una serie de interrogantes por una serie de sueños que tenía muy recurrentes durante toda mi vida. O sea, siempre tuve como siempre he tenido pues como sueños con el mismo espacio, y a raíz como de empezar a indagar por ese espacio empezaron a surgir una serie como de, de,
de imágenes, digámoslo así, y de emociones y de sensaciones que en algún momento cuando empezó el análisis no las había como, no tenía como claridad en cómo interpretarlas. Y a medida que fue avanzando como ese proceso personal, se fueron como gestando, digámoslo así, como estas imágenes que vemos ahora. Esta serie inicialmente parte de autorretratos, o sea, empecé como a autorretratarme, estar con este asunto de la máscara, de cubrirme, porque también hay un asunto ahí como con la mirada, no me gusta mucho como ser observado, tengo ahí un proceso como con el cuento de la mirada. Entonces, a raíz de esto, empiezo como a buscar estos elementos, encuentro esta máscara, hace más o menos unos 5 años llegó a mí esa máscara y me la empecé a poner para hacerme autorretratos y empecé como con ese cuento de dibujarlos, me hice algunas pinturas con esta máscara y como de todo eso que se iba creando, vi la necesidad no solamente de estar con la máscara solamente sintiendo como esa experiencia, porque hay algo y es que cuando uno se pone esta máscara, el asunto, por ejemplo, la respiración te cambia, tenés que respirar de cierta forma, como tener como cierto ritmo a la hora de respirar para poder como soportar estar metido en ella. Y decidí como no solamente estar yo con la máscara, sino como compartirla, digámoslo, en cierta forma. Y es ahí donde viene como esta serie que es muy reciente. Esta serie la inicié el año pasado. Coincidió, mucha gente me decía que si tenía que ver con este asunto, pues que hemos venido viviendo desde el año pasado con todo esto del COVID. Y pues realmente fue una coincidencia que también el asunto de estar como en este encierro empieza también como a calar mucho. Y bueno, parto como de estas dos imágenes que son las primeras de esta serie para seguir indagando en este asunto del vacío. De ahí parte también como el asunto del nombre, tiene mucho que ver con una canción de un grupo que me gusta mucho que se llama Tool y que habla precisamente como de cómo todas esas experiencias que uno vive día a día atraviesan el cuerpo y cómo eso hace que vos vivas de X o Y manera. Todo lo que hacemos y la forma que tenemos de vivir el día a día está, digámoslo así, como sostenida por toda esa información que tenemos dentro. Entonces sí, parto como de todo eso que reúno con mi análisis, todo lo que he venido aprendiendo, porque he venido pues como no solo estando pues como en el proceso de analizarme, sino también de aprender un poquito del tema. Entonces viene se vienen como a crear estas imágenes que espero pues empiecen a ir cambiando mucho más, porque este es como digámoslo así, como un avance muy tímido de lo que quiero pues que sea esta propuesta, y eso es lo que presento esta tarde para ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Fabio. Entonces, muchas gracias, Fabio. Aquí concluye la parte de pintura figurativa. La exposición continúa hacia ya lo que es la misma representación pictórica, pero más hacia un carácter abstracto. Vamos a continuar con Eda Klassen. Ya vimos que te encontrabas por ahí, Eda. Por favor.
Sí, nos acompañas todavía, Eda. Creo que ahorita no se encuentra. Bien, vamos a hacer mención de su trabajo. Esta obra de título La Traviesa, de autora Eda Klassen, acrílico sobre lienzo de 100 por 80 centímetros. Y Oxitocina, acrílico sobre lienzo de 100 por 120 centímetros. Ok, pasamos a la siguiente artista, Elena Barbagelata. No sabemos si ya se unió a la reunión. Creo que en el caso de Elena era complicado que se uniera porque ella nos acompaña desde España y considerando la diferencia de horario, ahorita allá son como cerca de las 12, 1 de la mañana. Entonces supongo que por eso no nos acompaña en este momento. Aquí nos muestra tres piezas, son parte de una serie, acuarela sobre lienzo, de gran formato, 90 por 60 centímetros, Tonantzin 2, igual acuarela sobre lienzo, de 90 por 60, y Tonantzin 3, acuarela sobre lienzo, de 90 por 60 centímetros. Con esto concluye la parte de pintura, y ya la siguiente parte ya es con fotografía. Vamos a pasar con el artista Ender Rodríguez. Ender, ¿te encuentras dentro de la reunión? Lo que tampoco, ¿puedes hacer mención de sus piezas, Mario? Esta es A Omega B. Ender Rodríguez, es una fotografía digital. Esta es Radioactivo, igualmente una fotografía digital de Ender Rodríguez. Pasamos al siguiente artista, Lucía Caley. ¿Se encuentra dentro de la reunión? Creo que tampoco nos acompaña. Esta pieza es de título Agosto floreado bajo mi piel, de Lucía Caley. Arte digital, es un autorretrato biográfico intervenido con software de edición fotográfica profesional impreso en Canvas. Ok. Vamos a pasar con David Alejandro Morales. David, sí, ya te vimos ahí. Adelante. Hola, ¿cómo están? Hola. ¿Qué tal? Bueno, es un gusto estar en una colectiva tan internacional. Hay gente de Perú, hay gente de Colombia, y eso pues, me llena de orgullo, ¿no? Estar con todos ustedes, y un saludo a todos. Bueno, yo soy David Morales, tengo 20 años como fotógrafo, y este trabajo lo vengo realizando aproximadamente hace 10 años. Es clorotipia, ¿no? Es usar la hoja de una planta como papel fotográfico y plasmar una imagen sobre ella, ¿no? Y bueno, para mí es como un viaje en el tiempo, porque son trabajos que, bueno, y los aplicó Luis Laguerre en 1838 como pruebas para hacer sus primeros daguerrotipos, ¿no? Y bueno, ahora yo tengo que hacer un negativo digital y después irme a la hoja, imprimir con exposición al sol y después ya volver a la fotografía y volver a hacerlo digital, ¿no? Es como un ir y venir en el tiempo, ¿no? Y estas primeras pruebas, pues bueno, estamos hablando de que se hicieron hace 195 años aproximadamente, ¿no? Y pues sí, o sea, son mis, ahora sí que yo les llamo mis clorotipias eróticas, ¿no? Son pues desnudos sobre una hoja de planta. Y pues no sé, espero que les guste. Quiero ser muy breve para no aburrirlos a todos, que disfruten el trabajo de todos los demás. Y es un placer, repito, estar aquí con ustedes. Y pues nada, somos fotógrafos, pintores que de alguna y otra forma disfrutamos pues el cuerpo, ¿no? Disfrutamos ver la desnudez del cuerpo humano. Estas imágenes han sido censuradas tanto en Facebook como en Instagram, ¿no?
Y bueno, pues es el ir y venir de todos. Yo creo que todos hemos sufrido con esto de la censura. Y bueno, también estos artistas, ¿no? De los daguerrotipos eróticos era también un tráfico, ¿no? De imágenes, o sea, porque no se conocen los autores, por ejemplo, ¿no? En los daguerrotipos no sabes los nombres de los autores, o sea, nada más conoces las imágenes, pero los autores no hay tal, porque eran arrestados, eran encarcelados, ¿no? En su momento. Y esto es como parte de jugar, les digo, con el tiempo, y espero les agrade, y muchas gracias por estar aquí con todos ustedes. Gracias, David, muy interesante tu trabajo, ya, y más con lo que nos compartes del proceso, gracias. También ahorita que mencionas de lo de la censura, pues como esta transmisión está siendo vía Facebook y en vivo, sí. Pues estamos haciendo de alguna manera un poquito de radicalismo con esto. Entonces, claro. Estamos llegando a través de Facebook con tu mismo trabajo que ha sido censurado, pero aquí, sin que nos lo censuren, a través de esta transmisión. Sí, muchas gracias. Y ahí estamos para servirles. Gracias a ti, David. Vamos a pasar al siguiente artista, Sofi. Adelante, Sofía. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Sofía. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Agradecer mucho el espacio. Me siento muy feliz de poder participar. La verdad, es la primera exposición internacional en la que participo. Y que sea con ustedes, pues es un gran honor. Bueno, creo que les tengo que hablar como de mi proceso. Yo soy estudiante de la licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Tengo 22 años y nada, pues les cuento que, les decía, soy artista, soy bailarina y soy fotógrafa y pues maestra en formación. Pero más allá de mi proceso académico, siento que las personas que me llevaron a hacer lo que hago hoy en día, y que yo siempre les digo que son los que me acolitaron y que me han acolitado todo esto, son mis padres. Mi madre es artista, mi padre es maestro, es filósofo, y son pues mi ejemplo a seguir. Bueno, el año pasado tuve la fortuna y el infortunio también de estar en Argentina, donde pues amplié un poco mis conocimientos y me aparté también de lo teórico, que siempre ha sido como mi campo de acción realmente, y la cuarentena pues me permitió regresar al hacer pictórico, al hacer y a materializar pues todo esto. Las imágenes que ustedes están viendo en estos momentos hacen parte de una serie de fotografías que se llama Congénito, que son 18 fotografías. Estas imágenes, pues es mi exploración del cuerpo a través de la fotografía, que se convierte pues en el medio para materializar y mis pensamientos y mis creencias. Congénito es porque básicamente, al referirnos al significado de la palabra, es aquello que nace con uno, ¿no? Como las enfermedades, como las condiciones y demás. Y yo lo vuelvo paradoja al decir que la misma muerte es congénita. Entonces, pues teniendo en cuenta lo anterior, yo tomo algunos elementos desde la mitología, las creencias, muchas creencias, no solo pues la más famosa, que es la cristiana, sino también como yendo un poco más allá y empiezo a buscar elementos que denoten y que connoten pues esas dualidades, que es la vida y la muerte. Entonces es donde el barro y el agua se vuelven pues protagonistas de esta serie, y pues obviamente también el cuerpo y el cuerpo femenino, que pues la mujer
es la encargada de tornear la existencia y materializarla, ¿no? Entonces, bueno, básicamente lo que yo hago y lo que busco es que el cuerpo se convierta en una posibilidad, pues, para considerar la vida como una obra de arte y asimismo, pues, fabricar, materializar, ver y realizar una estética de la existencia, ¿no? Entonces, nada, pues esas son mis fotografías. Pues y mi trabajo siempre ha sido alrededor del cuerpo, considerándolo pues como ese vehículo primigenio de la conciencia y el alma, ese punto cero donde nacen, ¿sí? Y me refiero a que es una paradoja porque sabiendo que el cuerpo es un limitante muchas veces, también se convierte en esa arquitectura, en ese arquetipo de construcción, de hacer, de realizar, de volver lo imposible posible a través de las manos y más nosotros como artistas. Entonces, nada, creo que ese es mi trabajo, espero les guste, si tienen preguntas y demás, bienvenidas sean y nada, creo que eso es todo. Gracias, Sofía. Igual muy, muy, muy grato de compartir su trabajo con nosotros y tener igualmente también el caso de la fotografía como diferentes puntos de vista y enriquecedor tu trabajo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Aprovecho para, nos acaba de enviar un mensaje Edna que se tuvo que retirar, por eso es que ya no se encuentra en la reunión. Lo lamentamos, Eda, esperemos que todo esté bien. Vamos a pasar al siguiente artista, que es Marco Antonio Rodríguez. Marco Antonio, ¿te encuentras en la reunión? ¿Sí, sí me escuchan? Sí, Marco Antonio, adelante. Sí, porque con esto de las virtualidades, luego la tecnología hace jueguitos. No te preocupes. Va. Pues primero, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la oportunidad, no solamente de exponer, sino de estar conviviendo, compartiendo este pequeño espacio plano, virtual, con gente que tiene unas propuestas artísticas que de verdad, de verdad, de verdad, son admirables. Estoy muy contentillo con eso, porque sí son cosas que de veras te llenan, son aspectos que llenan bastante el espíritu. Y pues ese es el chiste, ¿no? De lo que es el arte. Y también, pues, con gente que, como decían al principio, por la ventaja, las pocas ventajas de la virtualidad, con gente que está a muchos kilómetros y poder empatar todos en la misma línea. Bueno, pues soy Marco Antonio Rodríguez. Nací en la Ciudad de México. Estudié en lo que ahora es la Facultad de Arte y Diseño, pero yo estudié en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, o sea, hace ya bastante tiempo. De esto, estudié diseño gráfico y bueno, pues me fui especializando, fui trabajando sobre la fotografía. Ahora estoy dando clases en la ciudad de Toluca, en Toluca, Estado de México, de fotografía. Y bueno, pues se nació un día la curiosidad acerca del desnudo, de la fotografía del desnudo, tema que es muy tabú, como decían algunas personas, incluso esta parte de la censura. Sí, se censura, no solamente en los medios, sino se censura socialmente. Pero un día surgió el espacio, surgió la oportunidad de hacerlo. Y fue muy interesante que para las modelos, las mujeres que me ayudaron en la pose, en el proyecto, resultaba ser muy catártico, ¿sí? Poderse expresar, poderse verse como son, ¿no? Sin el rollo sin el asunto de que debo cumplir con un patrón de belleza que siempre nos han inculcado, ¿no? Ese 90-60-90 que decimos por acá, ¿no? Y de ahí surge una serie fotográfica que se llama Femia, que la vengo trabajando desde hace un buen tiempo, en donde la idea es precisamente explorar esa parte que luego la mujer no se permite. Incluso digo que es femia, tomándolo como
la historia de los, de las otras, ¿no? Del otro sexo, de los que no son hombres, ¿no? De que no es el varón, ¿no? La feminidad, todo lo que implica ser femenino, ¿sí? Entonces, esa búsqueda, esa es la búsqueda que se ha tratado, que se ha hecho ahorita, de que se cuenten las historias de mujer, que muchas veces para nosotros como varones pasan desapercibidas, o que no las queremos ver, pero que la mujer trata de darlo, ¿no? Insisto, muy catártico, muy de que aquí estoy, ¿no? Aquí estoy frente a una cámara que puede ser tan real, tan real, tan real, pero a la vez es muy mentirosa, ¿sí? Y esa mentira, pues, es la que nos cuenta pues, su propia historia, ¿no? Muchas veces en toda la serie, en toda la serie de las fotografías, se busca que sea la mujer como tal, pero no nada más una, sino que sea una que represente a todas. Entonces, pues, esa ha sido, digamos, que la mística, la idea de la serie. Aquí hay tres fotografías, pero pues se ha ido trabajando y sigue trabajando todo este proyecto. Muchas gracias. Gracias, Marco Antonio Rodríguez, por compartirnos tu trabajo y parte de lo que genera esta obra que nos presentas. Muy bien, vamos a continuar con Diana. Diana Valdés. Adelante, Diana. Hola, ¿me escuchan? Sí, Diana, sí. Adelante. Bueno, pues soy Diana, soy fotógrafa. Mi trabajo como fotógrafa, hago fotografía experimental y fotoperiodismo. Y tengo varios años dedicándome en esto. Mi trabajo como fotógrafa ha aparecido en varias revistas internacionalmente. Estuve en la edición antepasada de la Bienal FEMSA, aquí en México. Fui parte del equipo de mediación de la Bienal en su edición Zacatecas. Y pues, con respecto a este trabajo, a esta serie de efectos y recuerdo, es una serie que empieza, bueno, yo desde un principio he visto la fotografía no solo como un medio de registro, sino al igual que la pintura o el dibujo, siento que es algo que puede irse construyendo poco a poco. Y esta serie nace de una investigación que yo realicé sobre lo que pasa en el cuerpo cuando estás bajo sustancias psicoactivas. Entonces, en esta serie yo lo que quise era recrear esas sensaciones extracorporales que siente una persona a través de ya sea bajo sustancias o por su propia mente, recrear estas sensaciones que no son visibles, pero que tú como persona al estar bajo estos efectos las sientes estando tú quieto, pues. Entonces, básicamente es eso. La serie trata sobre eso. Es una investigación como muy larga que aparte de fotografía se han hecho como cosas más documentales, pero pues sí, básicamente es eso. Gracias, Diana. Sí, de hecho, vemos de manera particular el texto que acompaña cada una de las imágenes y que nos da como bastante guía a la lectura del concepto con el que trabajaste cada una de las piezas. Muy bien, Diana, muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente y última artista. El siguiente y último artista de la exposición es Fran Velasco. Fran, ¿te encuentras en la reunión? Ya te vemos, ya. Frank. Adelante. Su micrófono está. Adelante, Frank. Creo que no te escuchamos, Frank. ¿Ahora me escuchan? Listo. Listo, Frank, adelante. Buenas tardes a todos.
Bien, mi nombre es Frank Velasco. Yo soy ingeniero civil. Tengo, digamos, una carrera en ingeniería. Principalmente me dedico a la parte de la hidráulica. Tengo un posgrado en ingeniería hidráulica y la mayor parte de mi tiempo me dedico a la docencia. Soy profesor universitario, pues en el tema de la ingeniería. Un tiempo hacia acá, mi curiosidad por el arte, mi curiosidad por la fotografía, me llevó a empezar a estudiar por mi cuenta fotografía, digamos la parte técnica, la parte un poco de cómo el quehacer fotográfico. Y ya fue sobre el 2018 que formalicé mis estudios con un posgrado en la Universidad Nacional de Colombia. Yo soy de un municipio llamado Viracachá, ubicado acá en Colombia. Y a partir de esta exploración empezó a surgir una necesidad por poder manifestar ciertas ideas y ciertos sentimientos que tenía con mi visión particular hacia el cuerpo. Este proyecto que presento hoy en la galería tiene el nombre de Aquamorfosis. Y voy a leerles el texto, no es muy largo, que acompaña el proyecto para poder ponerlos a todos en contexto y en un rato pues hago algunos comentarios. Aquamorfosis. La vida fundamental nace en el agua. El agua es el recipiente donde se moldea y se forma la vida como la conocemos. Con el tiempo y sometida a diferentes estados de energía, la vida abandona el gran útero líquido para convertirse en un ser terrestre. En el universo es difícil encontrar un soporte tan preciso como el agua en donde se pueda gestar la vida y en el cual se pueda desplegar y concentrar esta energía creadora. Por otra parte, basta con reflexionar de dónde provenimos para comprender que la mujer es la cápsula en la que la vida humana se desarrolla, se forma y se gesta. El ser humano germina en el vientre de la mujer. Y en una reacción acuosa, la mujer logra transferir la esencia de la vida a un nuevo ser, tal como lo haría el agua en un principio. Esta relación transformativa y única que existe entre el agua y la mujer hace que ambas tengan características similares en su forma, estructura y esencia. La plasticidad del cuerpo femenino y la del agua resultan similares. Ambos son suaves, curvadas, delicadas, orgánicas e irregulares. Comparten una geometría que se desvanece en sus eclipses, parábolas y arcos, curvas que confluyen al verlas. La vida en sus inicios requiere del movimiento para poder formarse. La inercia es el lenguaje por medio del cual la vida y su soporte se comunican. Utilizando un soporte que captura la forma del agua en el movimiento y desde una visión romántica y poética del desnudo, este proyecto fotográfico establece una relación alegórica entre el agua y la mujer. La fotografía monocroma y la sutileza de la imagen evocan la delicadeza del cuerpo de la mujer y cómo en la fluidez del agua y en las líneas de su movimiento se puede entrever la forma curvilínea y la voluptuosidad del cuerpo femenino. Ese es el contexto del proyecto. Y básicamente el proyecto, como se menciona, tiene un tono romántico, una idea romántica del desnudo y relaciona a la mujer con el agua desde una visión, en la que el agua y la mujer, al ser una cápsula que forma la vida, tienen similitudes. En la imagen principal, que es el desnudo, se muestra esta idea de este romanticismo, de mostrar el cuerpo, llevarlo a otro lugar, llevarlo un poco alejado del erotismo, alejado de pronto de estas concepciones modernas que tenemos del cuerpo, y posicionarlo en algo intangible, en una suerte de ensueño, en una especie de éter, en el que la mujer y el agua comparten estas características únicas que tienen que ver con el origen de la vida. Las otras imágenes son unas esculturas que hice, y estas esculturas son un soporte en el que se
captura el movimiento del agua. Y finalmente, pues, capturo estas esculturas porque no son duraderas en el tiempo. Gracias a la fotografía pude capturarlas y cada una de estas esculturas evocan formas orgánicas que también me hablan un poco del erotismo, de la sensualidad y sobre todo de esta figura romántica que se pone en el proyecto respecto a la mujer y su relación con el agua. Muchas gracias, Frank Velasco, por compartirnos tanto la obra como el contexto que nos pudiste dar lectura. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Gracias, Frank. Bien, pues aquí llegamos al final de lo que es la muestra, todas las obras que componen la exposición. Y ahorita, pues ya estaríamos prácticamente concluyendo la reunión inaugural, pero si alguno de ustedes tiene algunas últimas palabras que nos quisiera compartir, ahora sí dejamos el micrófono abierto para quien quiera dar unas últimas palabras, sobre todo aprovechando que ahorita tenemos varios espectadores a través de Facebook. Alguno de ustedes que nos quisiera compartir, adelante, el micrófono está abierto. A ver, Fernando. Quisiera decir algunas palabras. Bueno, nuevamente gracias a ustedes, al Foro Cultural Goya. Me pareció bastante enriquecedor, en especial porque, por ejemplo, hay cuestiones que tienen otros artistas que, por supuesto, se contraponen totalmente a lo que yo planteaba, ¿no? Y es enriquecedor conocer a los demás, conocer sus otras formas de observar las cosas mediante el arte mismo, ¿no? Yo creo que eso es lo principal, enriquecernos entre nosotros, observar las diferentes formas también que hay de observar a las artes, no solamente a la propia, y bueno, creo que eso es el motivo muchas veces principal, o debería de serlo, de juntar artistas, ¿no? Que cada uno observemos nuestras ideas, no solo nuestra forma del hacer, ¿no? Sino también el qué pensamos y qué es lo que nos lleva a hacer algo. Creo que esto para mí fue muy enriquecedor. Entonces, pues, muchas gracias, ¿no? Por permitirme ser parte de esto. Eso es todo. Gracias, Fernando. Yo también. Sí, ¿hay alguien más que nos quiera compartir algo? ¿Claro? Sí, yo también quisiera decir algo y es felicitarlos a todos nuevamente. Es muy, muy grato como tener la oportunidad de conocer las visiones y como todo lo que, la forma pues como de todos, en la forma en que todos creamos. Y es grato que se abran estos espacios. Me parece muy chévere pues tener la oportunidad de participar. Les doy las gracias a ustedes y nuevamente sí, felicitarlos a todos. Y saludos desde Colombia. Gracias, Fabio. ¿Alguien más? Claro. Hola. Adelante, Alfredo. Me siento muy complacido, muy satisfecho de haber participado en el evento. Gracias a todo el equipo de la Galería Goya, a todo el equipo que hizo posible esta oportunidad de conectarnos a través del tema del desnudo interior. Y espero que este evento se siga repitiendo con más frecuencia, con otras convocatorias, con otros temas, para que podamos crear una gran familia a través de esta plataforma virtual y para fortalecer a los artistas que estamos presentes y a muchos que están siguiendo nuestros pasos. Gracias a todo el equipo Goya por hacer posible este evento donde todos hemos participado. Muchas gracias a ti, Alfredo. ¿Nos querías compartir algo, Fernando? Vi que levantaste la mano. No, saludos. ¿Os saluda?
No, eso fue hace... Ok, adelante. Hace tiempo, no, yo creo que está atrasada la imagen, algo así. No, gracias. Okay. ¿Alguien más que desee compartirnos algo? Yo. Adelante, Daniel. Muchísimas gracias, Mario. Muchísimas gracias, Gabriel, por nuevamente permitirme este espacio. Siempre es muy grato y es muy reconfortante ver cómo se toman también el trabajo, la dedicación de mostrar los trabajos de los demás de la manera más profesional posible, y eso es muy bueno, es muy interesante, y es algo de agradecer mucho. Agradecerle a todos los compañeros, estuvo muy interesante. Es bastante importante pues recordar que aunque confluimos en el tema del desnudo, pues todos lo vemos de diferentes formas, y es ahí en donde está la construcción, ¿no? Entonces es muy interesante todo lo que todos los amigos, colegas artistas nos expresaron. Y nada, agradecido con todos, muchísimas gracias. Y nada, pues ahí nos estaremos viendo y espero que haya una próxima. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Daniel. ¿Alguien más que desee compartirnos algunas palabras? Adelante, Sofía. Me callo. No, igual, agradecerles a ustedes por el espacio, por permitir que esto sea posible y que pese a todo, sigan resistiendo, sobre todo, porque creo que para todos es cierto y lo hemos sentido que la situación, que la pandemia, que la cuarentena nos da más al sector de las artes, y que se gesten estos espacios y repito que sigamos resistiendo a través del arte es muy muy valioso. Y nada, pues igual agradecerles también a los otros artistas, porque es un honor ver su trabajo. Hay cosas muy, muy, muy buenas y que vale la pena seguir mostrando a través de la virtualidad, que es algo valiosísimo que nos ha dejado esto. Y nada, en serio, muchas gracias y saludos a todos, en serio. Gracias, Sofía. Gracias, Sofía. ¿Alguien más que desee aportar algún comentario? Bueno. Pues, adelante. Igualmente, gracias por la oportunidad, gracias por el espacio y pues igual gracias por compartir su trabajo a todos los demás artistas. Creo que igual pues me parece algo muy significativo el poder compartir estos espacios con personas que, bueno, desde mi experiencia, como personas que ya tienen más tiempo en el campo de las artes y que pues me gusta ver la perspectiva que tienen acerca pues del desnudo y de su trabajo en general, ¿no? Y pues que realmente pues también lo tomo como una oportunidad para pues poder hacer una retroalimentación y pues sí, que ahí están nuestros contactos pues en la plataforma, porque creo que también siempre hay que apoyarnos entre nosotros, ¿no? Y que pues realmente sí, pues como una pequeña invitación, o no sé cómo decirlo, pero pues simplemente que pues si a alguien le agradó mi trabajo o el de alguna otra persona, pues creo que sería muy bueno el que podamos seguir manteniendo contacto, y más aprovechando que es un evento internacional, para pues justo, ¿no?, seguir resistiendo ante pues esta situación y pues para seguir fortaleciéndonos entre nosotros, porque al final del día pues todos somos colegas y pues creo que siempre se puede sacar mucho de manera colectiva. Muchas gracias, Patricia. ¿Alguien más que desee aportar algún comentario? Por último, es que creo que agradecí a Foro Cultural Goya, pero no les agradecí a ustedes que se han también tomado su tiempo, ¿no? Para hacer esta reunión, para unirnos, juntarnos, expresar nuestras ideas y observar nuestras propias obras, que incluso a veces en las galerías no se hace.
Muchas gracias también. Yo creo que lo aprecio, ¿no? Lo apreciamos todos de sobremanera. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando, ¿no? Pues gracias a ustedes por la confianza que tienen en este espacio. Como bien lo decían, tanto Patricia como Alfredo, Sofi, creo que a través de este espacio pues se está creando una gran familia de artistas a nivel internacional. En este caso ya nos acompañan no solo artistas latinoamericanos, sino también artistas europeos. Tenemos artistas de Alemania, de España. Entonces, de hecho, ya esta es la cuarta exposición en la que tenemos varios artistas colombianos acompañándonos. A veces sentimos que ya los conocemos de cerca, cuando no las hemos tenido como el contacto a través de este espacio. Entonces, creo que esta familia pues se está nutriendo cada vez más. Nos conocemos aunque sea por este medio y como decía ahorita Patricia también, el agregarnos de repente en Facebook, estar como apoyándonos, hace que, como bien lo comentaba también Sofi, sigamos resistiendo y creamos de alguna forma una red bastante amplia de cultura entre varios artistas de distintos países, lo que es bastante, bastante bueno, porque no solo nutre este aspecto cultural, sino que también a través de este tipo de manifestaciones virtuales podemos llegar a otra gente que a lo mejor de manera inicial no está interesado en las artes, pero por ahí le podemos picar el gusanito que las haga acercarse a este lado que es pues, bastante trascendental. ¿Alguien más que quiera aportar algún comentario? Bernardo. Pues agradecer también y una disculpa, al principio tuve problemas técnicos, pero finalmente logré participar y pues agradecerle a los compañeros que sus obras están bastante, bastante, bastante completas, están muy, muy agradables, me gustaron mucho. Y también a ustedes por darme la oportunidad de participar en conjunto con esta exposición colectiva, me gustó mucho. Y al Foro Cultural Goya, para que sigamos teniendo este tipo de foros y eventos para darle difusión a la cultura. Y pues traer a nuestras vidas, aunque en estos momentos complicados, pues momentos visuales agradables a través de los cuales nos podamos pues distraer un poco y olvidar un poco de los problemas y de la agitación que vivimos actualmente. Muchas gracias. Gracias, Bernardo. Mario, ¿algún comentario? Bueno, pues vamos ahí concluyendo de mi parte. También agradecerles la confianza en el proyecto, en la convocatoria, en el trabajo que estamos realizando en conjunto con ustedes. Y igual agradecer y reconocer el trabajo que estamos haciendo en conjunto como artistas, como quienes nos dedicamos a temas de la cultura en este momento que a nivel internacional igualmente estamos atravesando por algo tan complejo, pero creo que si en algo se destaca el artista y el arte en general es el hecho de generar nuestro trabajo y generar nuestra obra que puede llegar muy, muy lejos, incluso en estos momentos tan, tan complejos, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos ustedes por la confianza, porque lo que nos comparten. Y bueno, no sé si alguien más tenga algún comentario para ir concluyendo con este video inaugural que va a estar ya colocado dentro de la exposición al final de sus obras y las semblanzas. Verán ustedes la grabación de este video que estamos desarrollando el día de hoy. Y no sé si alguien más quiera compartir algo. Bueno, si no hay ninguna otra participación, pues daríamos por concluido este video inaugural. Y como tal, en media hora, ya justo a las 6 de la tarde, estaría ya inaugurada oficialmente la exposición del Nudo Interior, que estará del día de hoy, 19 de febrero, hasta el próximo 19 de marzo.
Y pues ya cualquier comunicación con respecto a alguna de las piezas, para quien nos está viendo ahorita a través de Facebook, algún interés en alguna de las piezas, pues ya se pueden dirigir directamente a la Galería Goya o con Mario Sánchez o su servidor Gabriel García. Si no hay otra cosa que agregar, pues estamos por concluida esta reunión inaugural y nos estamos viendo en el espacio virtual. Hasta pronto. Vamos a pasar rápido a la vista de mosaico. Y pues ahora sí, hasta pronto. Les deseamos que tengan un excelente día y pues nos vemos virtualmente. Hasta pronto. Hasta pronto. Un saludo a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Felicitaciones a todos. Un gusto. Un abrazo a todos, compañeros. Bye. Gracias.